Lo esperamos, sí, porque bueno, también hemos circulado dentro de la comunidad y vemos que no se están respetando las medidas de protección. Entonces, bueno, el virus está circulando y creemos que después, calculando 7, 10 días posterior a estas fiestas, podemos llegar a tener, empezar a tener más casos dentro del nosocomio. Pero bueno, eso va a ser relativo de acuerdo a cómo se vaya presentando en los días posteriores, ¿no? Hay que seguir apelando a Hay la que seguir conciencia apelando a la social. conciencia social, al cuidado de cuidar el distanciamiento social, el lavado de manos y el uso de tapaboca, que son tres medidas muy simples y que la verdad que nos protegen muchísimo de este virus que sigue circulando en la comunidad y que bueno, que ya lo tenemos, que si bien hay que aprender a convivir, pero si uno cuida las medidas de higiene y el distanciamiento lo puede prevenir. Esa sería como la primera prevención y ahora sumamos la vacuna, que sería la segunda, entonces tenemos esperanza bueno, de ir bajando la cantidad de casos que tengamos en la población. Más allá de la noticia importante de la llegada de la vacuna a Malargüe, ¿ustedes cómo se están preparando o ya están preparados también en cuanto a lo que tiene que ver stock de materiales, insumos aquí en lo que es el hospital, para atender a esa gente que esperan quizás arriba al hospital? La verdad que bueno, en los primeros meses, como les decía, los primeros 3 meses estos que nombré anteriormente, pudimos lograr equipar la terapia intensiva con lo que necesitábamos, con respecto a la indumentaria y el equipamiento que necesita el personal de salud para atender. También tenemos stock, medicación también. La verdad que en eso si bien era un día a la vez, pero nos fueron reforzando y no tuvimos falta de ningún tipo de elementos. Y con respecto al personal, también hemos incorporado 2 médicos más al servicio de clínica que los podríamos destinar en el caso de que sea necesario a la internación de clínica COVID o a trabajar en la guardia. Y bueno, y también ya se está reincorporando equipo de enfermería que estaba por licencia de maternidad, que bueno, que era sumamente fundamental porque bueno, era el equipo que más estaba, o sea, que es el que más estaba afectado a todas las tareas. Entonces, hemos aprendido mucho en estos 3 meses que les nombré y esperamos ya, si nos toca una segunda ola o un segundo rebrote, esperamos estar mucho más armados para manejarnos distintos en el caso de que fuera necesario.